Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja, por lo que a partir de mañana, lunes 8 de junio, se podrá realizar la reapertura económica de la Ola 1. Para poder contar con permiso de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivación.yucatán.gov.mx donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial, para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992 89 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook, la aplicación MediTalk para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este domingo 7 de junio. Hoy se detectaron 30 nuevos contagios de coronavirus, 22 en Mérida, 4 en Canasín, 1 en Cagua, Peto, Tishmehuac y Yaxcaba. En total, ya son 2.146 casos positivos, 16 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de tres fallecimientos. Mujer de 65 años de edad, originaria de Yucatán y residente de Benito Juárez, Quintana Roo, con antecedentes médicos de insuficiencia renal crónica y diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 65 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes de diabetes y EPOC. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 72 años de Chicxulub Pueblo, con diabetes y obesidad, el paciente convivía con cinco contactos que no presentan síntomas. En total, son 253 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.146 casos confirmados, 1.656 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 90 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 147 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.